RNB, la voz de Venezuela, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. Aló, presidente. En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. Moderado por el periodista Freddy Balsán, director de la Oficina Central de Información. Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Comenzamos hoy domingo 23 de mayo de 1999, un programa especial sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Por primera vez en Venezuela, un presidente de la República conduce su propio programa de opinión y participación popular con el único interés de escuchar el clamor del pueblo. A partir de este momento y por espacio de una hora, se establecerá el gran diálogo entre el jefe de Estado y ustedes que nos escuchan ahora en toda la República. Venezuela conversa directamente con el primer mandatario de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Bienvenido a Radio Nacional de Venezuela y a todas las emisoras del país que en estos momentos se unen a esta señal, presidente Chávez. Buenos días. Buenos días, Freddy. Buenos días, Teresita. Buenos días a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días, Juan Barreto. Buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad, para llevar nuestras angustias, nuestras impresiones a todos ustedes, queridos compatriotas. Y buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. Sí, lo decía Freddy Balsán, el licenciado Freddy Balsán, amigo, director de la Oficina Central de Información. Hemos decidido estar aquí todos los domingos de 9 a 10 de la mañana en vivo. Claro que habrá algunos domingos, como el próximo, que será imposible hacerlo por cuanto estaré fuera del país. Pero regularmente estaremos aquí conversando con ustedes, oyéndolos a ustedes, tomando nota de sus críticas, sus aportes, sus ideas. El fondo de esto, la explicación de esto, es la necesidad imperiosa de que el presidente de Venezuela, como uno más de los ciudadanos de Venezuela, esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Yo, Freddy, Teresita y todo el equipo, Juan, debo agradecer el esfuerzo de ustedes, reconocerlo y pedirles mucho más, porque apenas está comenzando esta batalla por la verdad, esta batalla por Venezuela. Agradezco también a las emisoras que se han encadenado a esta transmisión, a este Aló Presidente, el primero de la historia de la radiodifusión venezolana. Yo debo decirte además, Freddy, que soy locutor, tengo mi título y bueno, eso ayuda un poco, ¿no? Somos colegas de alguna manera. Saludamos entonces y agradecemos a Unión Radio, a los compatriotas, a toda la directiva de Unión Radio, a Circuito Radial, a sus periodistas, locutores que están a esta hora trabajando activamente para llevar esta voz y las voces de Venezuela por todo el territorio bolivariano de esta patria nuestra. El Circuito Radial Continente, está Pedro Grespan por acá también. Ahí está Grespan, sí. Ahí está Grespan, diputado y amigo. Igual Radio Capital, saludos a su directiva, a su personal, sus empleados, sus obreros, sus locutores, periodistas, YBKE Mundial, todas estas emisoras. Agradecimiento, reconocimiento, YBKE, este gran circuito nacional. Así que bueno, estamos aquí para oírlos a ustedes en este domingo 23 de mayo. Solamente quizá dos comentarios para todos. Hoy se cumplen 100 años de la Revolución Restauradora. Terminaba el siglo pasado, 1899. Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, como segundo jefe, condujeron esta revolución triunfante con la cual Venezuela entró en el siglo XX, este siglo que está terminando. Los siglos son apenas una etapa de la historia. Este siglo que está terminando, Venezuela, pudiéramos decir
que lo ha perdido. Es decir, en 100 años Venezuela se ha venido hundiendo en un desastre. Sin embargo, pues habrá que analizar la historia de este siglo que está terminando. Especialmente el último medio siglo, este, de 1950 para acá aproximadamente. Es la etapa más negra de la historia republicana de Venezuela. Los andinos al poder, decía Domingo Alberto Rangel. Sí, fue la oleada de los andinos, pero también de los llaneros. Mi abuelo, Maisanta, se incorporó a lo largo de la marcha de la invasión de los 60 a la revolución de Castro. Sin duda alguna se podrá decir cualquier cosa de Cipriano Castro, pero es necesario reconocer que fue un gobierno al menos nacionalista que comenzó a rearticular, a reunificar a Venezuela. Venezuela estaba partida en pedazos después de la independencia, después de la federación y de las interminables guerras civiles de fin de siglo. ¿Tú recuerdas, Freddy? Así es, presidente. Hay que revisar la historia, muchachos que me están oyendo, jóvenes, vean la historia. Hay que revisar de dónde venimos, por qué estamos como estamos. Necesario, imperioso es que nosotros sepamos a fondo de dónde venimos y por qué estamos aquí. A finales del siglo pasado, Venezuela se partió en pedazos, guerras civiles, partidas por todos lados. Venezuela se disolvía. Bueno, fue necesario. La historia produce sus fenómenos. Llegó Castro, detrás de él Gómez, independientemente de la forma de gobierno que instalaron. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno de Cipriano Castro, en primer lugar, rearticuló a Venezuela. Logró la unidad de Venezuela, claro que muy difícil, de manera muy cruenta. Fue una revolución de mucha violencia por todo el país, pero ya el país estaba encendido en violencias. El país estaba desarticulado. Y luego, además de eso, hay que recordar que Cipriano Castro fue y levantó las banderas nacionalistas. Defendió ante el mundo lo que es Venezuela. Con mucho fervor patriótico, eso hay que reconocerlo. Hay que ser justos con los hombres, con las mujeres de la historia. Así que, a 100 años de la revolución restauradora, hoy estamos en pleno proceso de otra revolución, pero esta es pacífica. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y a Dios hay que agradecerle todos los días, y hoy domingo, pues, agradezcamos a Dios que estamos aquí. Y pidamos también por el éxito de este programa a lo presidente, y porque esto sirva para buscar la verdad, para que nos digamos y busquemos la verdad. Entonces, hoy estamos en pie, estamos en marcha, terminamos el siglo también en marcha, en una revolución, pero no violenta, una revolución democrática, una revolución pacífica, y no es la revolución castrista ni gomecista, no, es una revolución bolivariana, es Bolívar que vuelve con su bandera de redención. Además, estoy aquí, Freddy, levantando las banderas de la libertad de expresión, dejando atrás el comentario de la revolución restauradora. La libertad de expresión, bienvenida sea. Que todos digan lo que quieran y escriban lo que quieran. Eso es importante en este momento revolucionario bolivariano. Es importante. Incluso aquí en Venezuela a veces hasta se abusa, es decir, se denigra, se miente, se lanzan campañas de difamación por algunos medios de comunicación, pero yo he sido de parte víctima también, muchos de nosotros, yo uno más apenas. Pero bueno, yo siempre digo, abran los ojos, y como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea y el que tenga oídos que oiga. Pero bueno, yo me sumo a los que levantamos las banderas de la libertad de expresión y estoy aquí en este programa para impulsarla aún más. No aceptamos camisas de fuerza. Por ahí hay una campañita ahora que yo no puedo hablar, Juan. Qué broma, presidente. Ah, tú también tienes micrófono, mira. Sí, tenemos tres micrófonos. Están muy bonitas las instalaciones de radio. Bellísimas. Sí, bellísima. De la radio. Yo quiero felicitar a Teresita Maniglia y todo su equipo. Está hermoso esto, está bello. Esto significa también y refleja el espíritu de trabajo que hay aquí. Bueno, me quieren poner una mordaza, una camisa de fuerza. Pero tú sabes que nosotros, y ustedes amigos que nos están oyendo, hemos venido venciendo con el favor de Dios y la fuerza de todos ustedes, hemos venido venciendo camisas de fuerza. Hemos venido echándolas abajo. Hemos venido rompiendo amarras que nos quieren poner. Las primeras amarras fueron las de la prisión. Gracias a un pueblo salimos de allí. Segundo, cruzamos un desierto, perseguidos por todos lados, difamados por todos lados. Llegamos al año pasado, al 98, y también querían ponernos camisas de fuerza. El pueblo las venció, las derribó, los obstáculos, las amarras, el 6 de diciembre. De qué manera hermosa, ustedes, amigos, y yo nunca me canso de decirlo.
Amo al pueblo venezolano y amor con amor se paga, porque ustedes han demostrado en estos últimos años que vale la pena amar al pueblo de Venezuela y dar la vida entera por ustedes, porque ustedes son parte o son el pueblo más glorioso de América, un pueblo que hizo libertades, un pueblo estoico, luchador, paciente, un pueblo bolivariano, un pueblo de poetas y también de guerreros, de gente de combate, de mucha fuerza. Un abrazo a todos mis compatriotas en toda Venezuela. Igual vencimos esas amarras. Luego recordemos, amigos, que llegamos a la presidencia y todavía nos quieren amarrar. Querían amarrar el referéndum. Ustedes recuerdan, decreté el referéndum, el decreto para llamar a referéndum, y lo impugnaron 15 veces en la Corte Suprema. Querían amarrarnos. También vencimos esas amarras. Ahora, algunos quieren que, ¿será que el presidente ande con la boca tapada? Que no mire a nadie, que no toque a nadie, porque si yo toco a Juan Barreto, mira, lo está apoyando, dicen. Dicen a estos que quieren enmascararse, que quieren disfrazarse de independientes. Y ahora se lanzan los mismos que impugnaron el referéndum. Claro, porque ellos están tratando de engañar. No se dejen engañar, amigos. Yo estoy seguro que el pueblo venezolano no se va a dejar engañar. Yo he dicho que no estoy en campaña. Sencillamente, sí estoy en combate. Más que en campaña, en combate. Esto es un combate por Venezuela, por el futuro de nuestros hijos, por el futuro de la patria. Y yo lo que ando es cumpliendo con una responsabilidad. Así que, amigos, la libertad de expresión. Aquí estamos en la batalla por la libertad de expresión. Así que, bienvenido a este programa. Aquí estamos a la orden de ustedes. Aquí estamos para decirnos verdades, para comunicarnos y para seguir construyendo entre todos el camino de la Venezuela nueva. Hermosa introducción de este programa. Aló, presidente. Tenemos en línea a Aide González desde el Valle. Buenas tardes, buenos días, perdón, Aide. Adelante. Buenos días. ¿Aló, me oye? Sí, le escuchamos buenos perfectamente. Días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Aide. Buenos días a tu familia, del Valle. Estoy tan emocionada como el día que iba a votar. Bueno, que Dios te bendiga. Saludos a tu familia. ¿Y vives en el Valle en qué parte? En San Antonio. Ah, en San Antonio. Tú sabes que yo conozco mucho el Valle por mi formación allá en Fuerte Tiuna, ¿no? En Conejo Blanco. Sí, tan cerca. Dale un abrazo a todos los vecinos, a toda la gente de allí. Y bueno, mi amor, a la orden. Adelante. Bueno, mire, mi problema es el siguiente. Ojalá que por esto no vaya yo a tener más problemas de lo que tengo. Yo soy médico rural del estado Vargas, ¿verdad? Y nosotros hemos cumplido desde diciembre, que usted agarró la presidencia, hasta hoy, hemos cumplido sin dejar ni un solo día de trabajar. Pero nuestros pagos no han sido consecuentes. Y nosotros, como también eje de familia, necesitamos también nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro sueldo. No hay nadie que nos dé una explicación de lo que está pasando allá. Yo me imagino que cuando usted agarró la presidencia, usted tenía ya un programa concreto de gobierno. Cuando uno se monta y uno organiza y todo, uno no puede hacer algo. Cuando uno no lleva algo, es diseñado. Y es lo que me parece a mí con el estado Vargas, en cuestión de salud. No sé en lo demás, ¿verdad? Entonces, me gustaría que de repente usted pusiera a alguien que de verdad se encargara de decir qué pasa con nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo, nosotros somos los que nos hemos encargado de los operativos Bolívar 2000, Semana Santa, carnavales, todo, señor presidente, no hemos dejado de hacerlo. ¿Oyó? Entonces sí. Yo quisiera que usted en eso nos ayudara, nosotros necesitamos cobrar. Ok, Aide, te he oído. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes cuántos hijos? ¿Tienes hijos, Aide? No, solamente yo vivo ahorita con mi mamá. Estás con mi mamá y tengo mi hermano y un niño pequeño. De acuerdo. Bien. Exacto. Saludos a toda tu familia. Fíjate lo siguiente. Médico rural del estado Vargas. Ahora te voy a hacer una pregunta para tratar de precisar mejor el problema. ¿Tú cobras por el estado Vargas? ¿O cobras? ¿Quién te cancela tu sueldo? Mire, eso supuestamente, ellos no dicen quién exactamente. Antes era aquí la gobernación Sanidad por Caracas, y ahora es la gobernación del estado Vargas. Bien, bueno, fíjate, ahí está el primer problema. El estado Vargas lo crearon de manera atropellada. Yo incluso, a pesar de que apoyé al actual gobernador en su campaña electoral, al gobernador Laya, sin embargo, bueno, ya cuando no había más nada que hacer, porque el estado estaba formado ya. Pero yo me manifesté en contra de la creación del estado Vargas en su momento. No me parecía, ni me parece que la solución sea en Venezuela crear más estados, más municipios, porque se multiplica la burocracia y ocurren problemas como este.
que no se previó, a lo mejor, me imagino, en este caso, bueno, cómo transferir recursos del Distrito Federal al Estado Vargas recién creado, y entonces quedan ustedes en el aire, mira, así como dicen, Juan, allá en tu pueblo, en tu barrio, como pajarito en grama, perdóname el asunto. Yo, Aide, pues comprometido quedo contigo, con tu familia y con tus compañeros médicos rurales, que tanto han trabajado, no me queda la menor duda. He tenido los reportes de los comandos de guarnición, cómo han contribuido ustedes para llevar adelante, y ahora es cuando necesitamos que siga, seguir trabajando en el proyecto Bolívar 2000 para mejorar ese desastre. Tú sabes muy bien, como médico, como joven venezolana, la situación de la salud de los venezolanos, especialmente en esos sectores más pobres, en los sectores rurales. Yo te prometo que voy a hablar hoy mismo, en primer lugar, con el gobernador del Distrito Federal, el almirante Gruber Odremán, y con el gobernador de allá de Vargas, para averiguar de qué se trata esto, dónde están los recursos, y para, desde mi puesto de mando de presidente, impulsar la solución y que pronto le llegue a ustedes, lo más pronto posible, los recursos para que puedan vivir, bueno, un poco mejor. Señor presidente, ojalá que no me, o sea, que no vayan a votar por esto, pero si me votan, usted me va a ver en el Palacio de Miraflores, no, esperándolo. No te pueden votar por esto. Si te votan por esto, cuenta conmigo, bueno, para actuar los dos y los que tengamos que actuar en contra de quien haga contigo una acción de este tipo. Nosotros estamos pregonando y haciendo una Venezuela nueva. Tú estás haciendo libertad, estás haciendo uso de un derecho, tu libertad de expresión, y te está, bueno, estás acudiendo al presidente de la República, que hoy comienza con ustedes un programa para, y eso es lo que yo quiero. Así que no, nadie se sienta atemorizado de que lo van a votar, que lo van a cambiar para allá, para Cararabo. No. Yo te ruego que me dejes tu teléfono, incluso Aide, si tienes algún teléfono. Sí, ahí está, yo lo dejé con él. De acuerdo. Y en todo caso, mire, pues cualquier... Yo le pido a Dios que Dios lo bendiga, que siga como está, que no le pare a nada, que el pueblo lo está apoyando. ¿Yo? Bueno, un abrazo para ti. Y otra cosa, Aide, cualquier cosa, y a los amigos que están oyendo el programa, todos ustedes, pueden comunicarse aquí con Radio Nacional de Venezuela también a lo largo de la semana para dejar sus quejas, sus pedidos, todas esas voces. Ustedes tienen que hablar porque entre todos vamos a salvar el país. Gracias, Aide. Buenos Gracias. Días a ti. Hasta luego, presidente. También tenemos en línea ahora, presidente, a Jorge Luis Terán desde el 23 de enero. Buenos días, señor Terán. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Jorge Luis. Buenos días. Adelante. Vamos. O sea, te llamo por lo siguiente, o sea, es para que, si es en tu posibilidad, si me puedes conceder una audiencia para hacerte cuatro propuestas fundamentales. O sea, ya las tengo elaboradas. Bueno, yo voy a anotar acá, déjame un teléfono para ubicar en la agenda una audiencia. De todos modos, yo te pido, si puedes enviarme todas esas propuestas, un resumen de ellas previamente, sería mucho mejor para estudiarlas. Ya lo he intentado. Sí. O sea, he llegado hasta el comisionado presidencial, el capitán Pérez Ravelo. Ajá. Pero, o sea, que... Bueno, Pérez Ravelo estuvo allí un tiempito, pero se fue de nuevo a una unidad militar, ¿no? Ah, no. De todos modos, mira, vamos a hacer una cosa. Envíame esas propuestas aquí mismo a Radio Nacional de Venezuela, a la licenciada Teresita Maniglia, y ella me las hace llegar. Pero yo, déjame tu teléfono, voy a buscar mi agenda después que venga de México y te atiendo allá en el Palacio con mucho gusto y hablamos de estos temas. Perfecto. Tenemos centenares de preguntas de la capital y de todo el país. Hay algunas preguntas que nos han llegado por vía fax. ¿Qué importancia tiene para el pueblo venezolano el Fondo de Estabilización Macroeconómica? Pregunta Francisco José Gutiérrez, estudiante de Economía desde Bellomonte. Bueno, sí, Francisco, la pregunta es bastante importante. Nosotros esta semana, antier apenas, en el Consejo de Ministros, pues decidimos, yo firmé el decreto ley para modificar el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Esa es como una alcancía, pues. Esa es una gran alcancía. Eso estaba creado. Pero lo que había hecho el gobierno anterior era crear, a través de una ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica, una alcancía, pero lo habían hecho de tal manera que estaba vacía. Estaba vacía, totalmente vacía. Una piscina vacía, una alcancía vacía. Nosotros lo que hicimos fue reformar la ley que ya existía para bajar el techo en cuanto al precio del barril de petróleo. Me explico. La ley decía, la anterior, que todo ingreso adicional producto de las ventas de petróleo por encima de $14 el barril iría a ese fondo.
Pero todos sabemos que el precio del barril de petróleo, o sea, eso lo hicieron de manera tal, de una manera, no sé si por falta de previsión o falta de responsabilidad, pero lo hicieron sin hacerlo, pues. Es como que decir, yo mañana te voy a visitar a tu casa, pero sabiendo que en mi agenda tengo un viaje a México. Sí. Es una mentira. O es que no revisé la agenda y me equivoqué, o es que te estoy engañando, pues una de dos. Pensemos que fue que se equivocaron. Vamos, siempre hay que pensar de buena fe. Pues se equivocaron. El precio del barril de petróleo estaba a $7 en diciembre. Y apenas ahora, con el cambio de estrategia que hemos dado, apenas el promedio está por ahí por 11. Es imposible que pase de 14 en este tiempo, y a lo mejor se mantiene en esos niveles de 11, 12, 13, pudiera llegar a 14 en los próximos años. Todos los estudios mundiales de petróleo indican esa perspectiva. Ante esa realidad, nosotros decidimos bajar eso de 14 a 9. Es decir, bajar serían $5, bajamos el techo. De forma tal que a partir de ahora, todo ingreso adicional, un centavo que ingrese por encima de $9 el barril de petróleo, va al Fondo de Estabilización Macroeconómica. Eso se está distribuyendo lo que le corresponde a la República, porque hay una parte ahí que va para, según la ley, va para las gobernaciones, otro para las alcaldías, etcétera. Pero lo que le corresponde a la República de ese fondo, de esa alcancía, nosotros no lo vamos a malbaratar. Lo importante de esto es que estamos adelantando una política responsable del manejo y la administración de los recursos. No vamos a caer en la trampa esa de estar gastando en burocracia, gastando en fiestas, derrochando dinero en viajes, como ha pasado en años anteriores. No, esa es una alcancía que va a ser distribuida de la siguiente manera, y en esto yo voy a estar atento y pendiente para que se administre, porque yo soy el responsable de esa administración. 25%, el porcentaje más bajo, lo vamos a dedicar a un fondo de rescate de la deuda, pero ese es un porcentaje, es decir, un cuarto de la alcancía. 25, o sea, un medio de cada bolívar, pues. O 25 bolívares de cada 100. Al mismo tiempo vamos a dedicar 35%, es decir, 35 bolívares de cada 100, a algo. Vamos a dirigir ese caudal de recursos a algo que está sumamente debilitado, como es la inversión productiva, es decir, la microempresa, la pequeña empresa, eso que genera empleo para ustedes, que hay tanto desempleo en Venezuela producto de estos modelos neoliberales. Y en tercer lugar, he dicho, vayan sumando ahí, fíjense, a mí me gusta mucho sacar cuenta para no equivocarme. 25% a la deuda, rescate de la deuda, que es bastante alta, ustedes saben, pero la estamos manejando. 35% a la inversión productiva para generar, para dar créditos. Ayer estuvimos en Puerto Nutria y dimos una serie de créditos de pequeños productores, cooperativas de pescadores, agrícolas. Luego nos quedaría 40% para un fondo único social, oigan bien. 40% de eso, es decir, 40 bolívares de cada 100 bolívares, para un fondo único social exclusivamente dirigido a cancelar la deuda, pero la deuda social que tiene el Estado con ustedes, queridos compatriotas, es decir, dirigido ese fondo hacia la educación. No puede haber niños fuera de la escuela, hay que hacer escuelas, hay que mejorar escuelas, hay que contratar maestros, y hacia la salud especialmente, que está masacrada en todo el país. Esa es la importancia que tiene: ahorro para evitar la inflación, y además es una alcancía para ser distribuida con buen criterio de administración y para mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. También tenemos en línea, presidente, a Betty de Colmenares, desde el barrio Independencia, desde Maracay, Estado de Aragua. Adelante, señora Betty. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, Betty. Buenos días. Buenos días, señora Betty. Me cayó usted como caído del cielo, presidente. ¿Por qué sería? Recibe un abrazo, Betty. Felicitaciones por su mandato. Gracias. Y siga adelante. Gracias. Seguimos adelante con el favor de Dios. Tengo casi desde que usted recibió tratando de comunicarme con usted. He ido al palacio, pero ha sido imposible pasar. Bueno, el caso que le voy a plantear es... Tú estás en Maracay, ¿no? Es a nombre de mi esposo, Rómulo Colmenares. ¿Lo está oyendo? Sí, te oigo, bueno, de Rómulo Colmenares. Él fue fiscal del Ministerio de Agricultura y Cría del matadero Los Teques durante 26 años, presidente. Entonces resulta que ahora, después de una reorganización, los arreglaron y a él no le quieren reconocer el bono nocturno. A todos sus compañeros, 6 en total, que trabajaron con él en el matadero, se los pagaron. La señorita de Hacienda, la que se encarga de sacarle el papeleo a él, dice que no le reconoce el bono nocturno.
Entonces, tenemos 2 años con esa pelea, presidente. Cada vez pasan el expediente para Hacienda y a él se lo regresan porque dice que no le reconocen el bono nocturno. En nuestro poder está todos los documentos de las personas que trabajaron con él, que le pagaron. Y a mi esposo ha sido imposible, presidente. Bueno, mira, Betty, saludos a tu esposo, a Rómulo. ¿Ustedes viven en Maracay? Sí, sí. ¿En qué parte viven en Maracay? En Parque Aragua, cerquita de Amelia Aranguren, ¿oyó? Ah, de Amelia. ¿Cómo está Amelia? Amelia, está oyéndolo ahorita. Amelia, bueno, recibe un beso, Amelia. Ajá. Querida, ¿qué dice ella, no? Ajá. Amelia es una gran... La querida. Ajá. Ella es una gran costurera. Me hizo un liquiliqui, el mejor liquiliqui, chico, que yo me he puesto. El verde con el que salí yo de... Exactamente. Bueno, y muy amiga de Reina Lucero, por cierto, con madre de Reina. Por cierto que Reina va de candidata, ¿tú sabías ya? Sí, sí. Tenemos una lista, pero espectacular. Reina Lucero, tú sabes cómo yo presentaba a Reina en los... Yo era presentador de espectáculos folclóricos. Yo he hecho muchas cosas en la vida. Entonces yo una vez presenté a Reina Lucero allá en la Academia Militar y dije, aquí con nosotros está la Reina de Aragua y Lucero de Venezuela, Reina Lucero, y arpa. Yo hice muchas cosas, Juan, tú sabes, ¿no? Bueno, yo presentaba de artista. Ya Cristóbal Jiménez está feliz, allá en Apure. Ah, es candidato, sí. Cristóbal Jiménez va también el coplero de oro de Mantecal, para la constituyente por Apure. Mira, Betty. Ajá. Bueno, ¿cómo es que dice el dicho? Al mal tiempo... Buena cara, mucha felicidad, mucha alegría, mucho optimismo. Ay, y eso espera. Y eso es lo que sobra en Venezuela, sí, para regalarle a los pesimistas. Sí, mira, yo tomé nota. De todos modos, nosotros estamos grabando esto, ¿verdad? Estamos grabando porque después ustedes me van a pasar, Teresita, todo un resumen de todos estos casos. Yo tomo nota, pero ustedes me los pasan después mejor, con más tiempo. Yo voy a averiguar inmediatamente. Ajá. En el Ministerio de Agricultura y Cría, me dijiste. Ajá. Tú, ¿no? Sí, ese en el matadero. Central, usted. Ajá, bueno, yo voy a indagar esto y a trabajar para que estos seis, además de tu esposo, estas seis personas, pues que trabajaron ahí, ¿cuántos años? 26 años. Imagínate tú. Pero, presidente, a los demás, todos ya se lo pagaron. Entonces, no te preocupes, yo voy a conversar con las personas, voy a mandar a indagar primero que nada. Ajá. Para que esto se arregle lo más pronto posible. De todos modos, estamos en contacto. Ahora, a todos ustedes, amigos, esto que ustedes me informan es muy importante, porque ustedes saben que nosotros apenas estamos llegando al gobierno. No tenemos sino 110 días de gobierno. Y aquí tenemos 40 años de desmoronamiento institucional, de inmoralidades públicas, los recursos se van. Ustedes saben lo que es el caso este de los viejitos, por ejemplo. Sí. Mis amigos los viejitos, que ahora no hay para pagarles una pensión decorosa, Juan. Sí, es verdad. No hay. Y sabes que ellos estuvieron cancelando durante 30 y pico de años un pequeñito aparte de su sueldo para ahorrar para después vivir tranquilo. Eso se lo robaron. Y resulta que no hay ningún preso por esto, chicos. Esa es la gran injusticia. Por eso es que los venezolanos tenemos que ir a la Asamblea Constituyente el 25 de julio para decirle no al continuismo, no a esos encapuchados que ahora quieren enmascararse de independientes. Ahora los adecos no quieren decir que son adecos, chicos. ¿Qué será, chicos? Tendrán pena. Los copellanos no quieren decir que son copellanos, y entonces también quieren que uno tampoco diga que somos bolivarianos. Están equivocados. Ellos tienen el derecho a enmascararse, nosotros no. Nosotros les quitaremos las máscaras, y la constituyente del 25 de julio será una constituyente donde ustedes, queridos amigos, tienen que ir a votar todos, y a votar por los mejores hombres, por las mejores mujeres, por los patriotas. ¿Para qué? Bueno, para ir poco a poco desenterrando la corrupción, arrancando de raíz los vicios que hay en todas las instituciones del Estado y en toda la sociedad. Bueno, Betty, me despido de ti, un abrazo, y vamos a solucionar esto lo más pronto posible, seguro que sí. En Radio Nacional de Venezuela son las 9:35 de la mañana. Saludamos a Unión Radio, Circuito Radial Continente, Radio Capital, YBKE Mundial y las emisoras unidas a la transmisión en toda la República. Tenemos en línea a la señora Aura Mendoza, desde el Valle. Adelante, señora Aura. Aló, buenos días. Buenos días. Buenos días, Aura. Buenos días a tu familia. Bien, gracias. ¿De dónde llamas? Del Valle. El Valle, adelante. Bueno, mire, señor presidente, lo mío es una inquietud. Hacia usted, pues. Resulta ser de que acá nosotros, yo me voy todos los días con mi familia a trotar. Acá. Señora Aura, perdone, bájale un poquito el volumen a su aparato de radio. Ah, ok, gracias. Gracias a usted. Mire, todos los días nos vamos a trotar acá los próceres, ¿verdad? Bueno, ahí se ven cosas como un poco de muchachos, ahí todo deteriorando los bancos de los próceres, pues los bancos que están cerca del círculo militar, con sus patinetas. Me imagino que es una sugerencia a usted, porque
eso es militar y eso se debe cuidar, ¿verdad? ¿Aló? Sí, te estoy oyendo, te estoy oyendo, Aura. Que yo quisiera una opinión de cerca de... Bien. ¿Qué puedo opinar? Es una buena reflexión. Hace poco una de mis hijas que estuvo por allá, creo que fue al círculo, fue al círculo militar, alguna actividad. Al círculo militar. Sí, y me comentaba mi hija María Gabriela, a quien mando un beso también en este domingo. María Gabriela me decía que ella caminó por los próceres y me decía, papá, a mí me dio pena eso, haz algo. ¿De verdad? Mira, a raíz de eso que me dijo mi hija, yo llamé a Palacio a algunas personas y ordené un estudio sobre la situación de ese es el Paseo de los Próceres. Paseo de los Próceres. Claro, tú sabes que ese no es zona militar. Ahí no se puede imponer una disciplina militar como en el Fuerte Tiuna. Si tú pasas a Fuerte Tiuna, pues tú verás todas aquellas calles limpiecitas, la grama cortada, verdecita, las cosas en su sitio, y hay equipos de tropas y de ingenieros y de limpiadores. Ojalá pudiéramos poner a Caracas así. Yo, por cierto, aprovecho para hacer un llamado a todos los vecinos y habitantes de Caracas. Caracas está muy sucia. Caracas de verdad da pena. Tenemos que hacer un gran esfuerzo. Yo he estado hablando con el gobernador, le he dicho que reúna también a los alcaldes, que les corresponde esto de la basura, que llamen a las empresas recolectoras de basura, que cumplan, que de noche barran, que limpien las calles, pero también los vecinos, las familias tienen que colaborar porque tiran mucha basura en la esquina. El gobernador, el almirante Gruber, incluso decretó por ahí una medida de arresto para... Eso no es suficiente. Lo que basta, lo que se necesita es conciencia. Pero en todo caso, lo que te quería decir, Aura, es que ya yo tengo la información de los próceres. Yo me di una vuelta hace unas madrugadas por allá, pasé por allí y vi de verdad situación difícil y alarmante. Sí, te oigo. Los bancos ya están sobre piedras, de las mismas patinetas que los muchachos las deterioran subiéndose por encima para pasar. Bueno, fíjate tú, entonces yo le hago un llamado también. Nosotros vamos a, aunque eso no, debo decirte que eso no le corresponde al gobierno nacional, ¿no? Eso es de la alcaldía de Caracas, ¿no? Pero en todo caso yo le mandé el mensaje al alcalde de Caracas para que tome acciones al respecto. Ahora, hay cosas que son muy lentas. Yo ordené al ministro de la Defensa, al general Raúl Salazar, que a través del Plan Bolívar, el proyecto Bolívar 2000 con los ingenieros militares, y bueno, por supuesto con la alcaldía, porque la alcaldía debe tener presupuesto para eso, bueno, hagamos un esfuerzo conjunto y la gobernación, el almirante Gruber, para restituir las cosas a los próceres y además para activar una vigilancia, ¿no? Pero allí hay que llamar también a la conciencia. Tú hablas de los patinadores. Sí. Bueno, la conciencia, los patinadores, a los jóvenes que van ahí, que se diviertan, que patinen, pero por la avenida. Ahí en una época se hacía... Los patinadores y se montan sobre los bancos a dañarlo, porque lo de ellos es de... Pero precisamente, entonces fíjate, Aura, nosotros no ganamos nada, sino que más bien perdemos. Ajá. Gastando un dinero ahí, arreglando todo para que a los dos meses ya no sirva eso para nada. Eso ha pasado allí. Se arreglan las cosas y la misma ciudadanía, por falta de conciencia, o parte de la ciudadanía, pues los dañan. Yo no digo que todos los patinadores sean iguales, pero tú eres la que estás denunciando. Sí. Entonces yo llamo a todos los trotadores, los patinadores, los que vamos, yo también voy de vez en cuando por allí, que tengamos conciencia, y el muchacho o muchacha, hombre o mujer, que ustedes vean que esté dañando la grama, o montándose en los bancos, o patinando por donde no es y dañando algo, llamen la atención. Dígale, mire muchachito, venga acá. Sí, pero o hombre. Bueno, pero hay que decirles también, sea lo que sea, hombre, mujer, jóvenes. Hay que decirle, se trata de la patria de todos, y esa es la conciencia de que esas son áreas colectivas y hay que respetarlas. Se trata de conciencia, yo hago un llamado a la conciencia de todos los venezolanos, pero vamos a tomar nota y acciones en torno al caso de los próceres, Aura. Saludamos a Radio Industrial, Radio Rumbera, Radio San Carlos y el Circuito Capital, todos difundiendo a nivel nacional el programa Aló Presidente, con el presidente constitucional de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Recordamos que los teléfonos de esta emisora, para quienes no los tienen, son el 731-3413, el 731-3716, y los que nos quieran hacer llegar por fax sus comentarios, sus opiniones sobre este programa, y también sus quejas y denuncias, pueden llamarnos por el 7306934. Si desea comunicarse vía internet, lo puede hacer por el rnb2000@hotmail.com. En línea tenemos a la señora Ana Campos desde Macarao. Adelante, señora Campos. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora Ana. Saludos a tu familia. Bueno, y saludos a toda tu gente, ¿ah? ¿Eh? ¿Estás en familia? ¿Cuánto tienes hijos, Ana?
Sí, tengo un bebé. Ah, ¿de cuánto? Tiene 3 meses. 3 meses, que Dios. ¿Cómo se llama? Sí, mire, señor presidente, lo estoy llamando por lo siguiente. Mi papá trabajaba en la Comandancia General de la Armada, ¿verdad? Uh-huh. Entonces resulta que hace un año él fue despedido de esa institución. Entonces resulta que mi papá ha hecho muchos trámites para que le cancelen tanto su fideicomiso, ¿verdad? Uh-huh. Como el tiempo que él ha tenido allí trabajando, ¿verdad? Uh-huh. Han pasado muchas cosas, o sea, él va para allá y no lo toman en cuenta. Él contrató una abogada, entonces la abogada le estaba haciendo los trámites y él tiene que ir todos los jueves a visitar a esa abogada para ver qué ha pasado con el caso. Entonces, cada vez que llamamos, ella dice que no, que todavía no, que la decisión la toma el juez. Entonces, en vista de esto, yo le dije que bueno, que nosotros queríamos hablar con el juez para ver qué tan difícil era que mi papá le cancelara el tiempo que había transcurrido por allá, porque mi papá es una persona de 57 años. Mira, ¿verdad? Y dime una cosa, Ana, ¿cómo se llama tu papá? Mi papá se llama Luis Reinaldo Campos. Luis Reinaldo Campos. ¿Y cuánto tiempo trabajaron en el Comando de la Armada? 20 años. Señor 20 presidente. Años. Bueno, 25 mira, años, perdón. 25 años. ¿Está contigo ahí tu papá? No, en este momento no bueno, está. Bueno, le das un saludo. Yo voy a llamar mucho inmediatamente gusto. Al salir de aquí al comandante general de la Armada, al contraalmirante Quintana Castro, para darle esta información y le voy a pedir pues una información rápida al respecto y yo te prometo que, bueno, vamos a hacer justicia. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, lo que necesita, lo que merece. Entonces, dile a tu papá que habrá justicia. Yo mismo voy a encargarme de esto. Tenemos una pregunta de la señora Elena Pereira, pensionada del Seguro Social. Dice textualmente, la mayoría de los pensionados somos personas humildes de muy pocos recursos económicos. ¿Qué va a pasar con nosotros, presidente? ¿De qué manera nos beneficiará la constituyente? Bueno, de muchísimas maneras. De muchísimas maneras, en primer lugar, para deshacer, digámoslo así, desmontar esas macollas de corrupción que en las instituciones han venido fraguando el saqueo de Venezuela. A ustedes lo saquearon. Yo ya lo decía en un comentario a la pregunta anterior. Durante años, ustedes los pensionados estuvieron allí, les descontaron, porque a todos les descontaban, tampoco era que ellos les descontaban de su sueldo. Ahora esos reales, que son miles de millones de bolívares, no aparecen. Y ustedes están recibiendo una pensión de miseria, yo lo sé. Apenas pudimos incrementarles un 20%. Ojalá yo pudiera de manera inmediata incrementarles esa pensión. Pero es imposible hacerlo. Estamos comenzando a rehacer todo. La constituyente entonces nos permitirá hacer justicia, que haya un poder judicial que lleve a prisión a los responsables del saqueo por una parte. Y además de eso, no solamente llevarlos a prisión, sino bueno, quitarles lo que se robaron. Porque aquí no se trata de que la gente vaya a prisión. No, es que le devuelvan al patrimonio público todo lo que se han robado. Por eso es que no quiere la constituyente, o quieren meterlos enmascarados y quieren que yo no hable, porque quieren seguir robando y amparados por un poder judicial que también está, la mayor parte de él, en connivencia con la corrupción. Pero además, Elena, te llamas como mi madre, Elena. No se trata solamente de nosotros, de ustedes los pensionados o de nosotros. Yo también soy pensionado, pero yo estoy retirado, teniente coronel retirado. Incluso como cobro mi pensión, bueno, que tampoco es una cosa del otro mundo, una pensión de teniente coronel alcanza, bueno, para los hijos, para las cosas mínimas de la vida. Yo decidí mi sueldo de presidente darlo en beca para 3 estudiantes venezolanos y eso ya está en camino. Entonces, estas pensiones, no solamente ya es por nosotros el problema. En este gobierno nosotros vamos a hacer justicia con los pensionados. Tengan ustedes la plena seguridad, pero no me pidan que lo haga de la noche a la mañana. Pero ya no es ni por nosotros la constituyente. Es para nuestros hijos. Para que los pensionados venezolanos, cuando nuestros hijos estén pensionados, yo tengo 5. Rosa Virginia de 21, María de 20, Hugo Rafael de 15, Raúl de 7 y Rosinés, que allá se quedó comiendo mango esta mañana, porque todos los días come mango esa muchacha, ¿vale? Yo la llamo la come mango. Está gordita, presidente. Sí, pues se para directo y ya está acostumbradita, se va a la mata de mango ahí a buscar mango. Bueno, Rosinés tiene 1 año y medio. Cuando Rosinés, mi niña, como todos los niños de Venezuela, y les mando la bendición por aquí porque todos son como mis hijos, cuando ellos sean pensionados, dentro de 50, de 60 años, Dios mío, que no estén pasando las de Caín como están pasando los pensionados de hoy. Esa es la idea, no tanto por nosotros, claro que haremos justicia, pero es por el futuro, es por nuestros hijos, por nuestros nietos, Elena.
Tenemos en línea a Marcos Quijada desde Cuba, Estado Miranda. Adelante, Marcos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Marcos. Adelante. Mire, señor presidente, yo he tratado por tres ocasiones de hablar con usted, pues le llevaba ya a la casona pues el domingo, porque es el único día donde he podido moverme, en un documento donde expreso mis deseos de poner a su disposición y al Estado venezolano mi capacidad. Yo soy ingeniero electrónico graduado en Rumania, que es un país donde el enfoque de la educación es para la creatividad, ¿no? Dado que ellos eran, hasta que yo me gradué en el 80, que eran socialistas, era un país donde de bajos recursos, y entonces la educación tenía que proveer, mediante la educación tenía que crearse las cosas, pues los carros, los motores, todo eso, y ellos diseñaban sus herramientas, ¿no? Y entonces bajo esos principios fui educado allá, luego hice la revalida en Venezuela, en la Simón Bolívar. He trabajado en diferentes empresas y luego me dediqué al diseño como tal, para ver si podía ejercer ese don, ¿no?, de diseñar en electrónica. Pero realmente en este país los deseos son de solucionar los problemas con productos extranjeros, y por eso es que gastamos tanto dinero en elaborar proyectos, porque no ponemos esa capacidad que existe en Venezuela. Hay muchos ingenieros buenos, pero no le dan el chance de diseño, y no hay ese deseo de diseñar, pues, sino simplemente a punta de rialazo hacer los proyectos. Yo por eso hoy por hoy quisiera ver si hay la posibilidad de entrevistarme con usted y explicarle uno de los tantos proyectos, que sobre todo esta es la parte de educación, que va dedicado sobre todo a la educación, pero sin embargo abarca la parte de transporte y comunicaciones de la Fuerza Armada, que sé que hay muchos problemas y que yo puedo resolverlo con un equipo de ingenieros que se forme. Muy bien, Marcos, sí, estamos oyéndote. Fíjate tú, tomando nota, ingeniero electrónico, ¿qué edad tienes tú, Marcos? ¿Aló? Se le cortó la llamada. Se cortó la llamada. Bueno, Marcos, me estás oyendo seguramente. Fíjate, tomé nota. Yo voy a ver mi agenda. De todos modos, te voy a conseguir también que te atienda mientras yo estoy por fuera del país. Te atienda a alguna persona que tome nota, me dejes tu proyecto, a ver cómo lo vamos ensamblando con nuestra dirección de proyectos. Así que un saludo, cuenta con nosotros y ya te atenderé. Lo que pasa es que, bueno, tengo bastantes cosas y no puedo atenderlos al mismo tiempo, ya lo he dicho, pero Marcos, te atenderemos y estoy seguro que contaremos contigo para el diseño de proyectos y para la construcción de la Venezuela del futuro. Ahí tenemos su teléfono, amigo Marco. Adelante, Gisela Ascanio, desde Santa Teresa. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Estoy emocionadísima de oír su voz y le doy gracias a Dios por haberme comunicado. Tengo un problema. Yo estoy jubilada desde el año 95 del Hospital Vargas de Caracas, dependiente de la gobernación. Desde noviembre del 95, ¿me oye? Sí, te oigo, Gisela, bueno, adelante. Y todavía a esta fecha, señor presidente, que no me han pagado mi prestación. Del Hospital Vargas. Del Hospital Vargas. He ido varias veces, la han devuelto, la han hecho mala, la han hecho cuatro veces, la han devuelto de la OCP, y esta es hora que no me han pagado mis prestaciones después de 32 años como secretaria 3 del Servicio de Anestesia del Hospital Vargas de Caracas. Yo le agradezco lo que usted puede hacer por mí y lo felicito y le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de comunicarme con usted. Bueno, Gisela, te tomé nota y te prometo que hoy mismo, yo no dejo pasar ni un día, yo hoy mismo doy las instrucciones para que esto se aligere, y así como el caso tuyo, pues a todos los que se han ido después de tantos años, que merecen, deberían. Mira, en los países donde funciona la seguridad social como debe ser, bueno, el mismo día que la persona se va, le dan sus prestaciones, le dan lo que le corresponde, porque es un derecho. Aquí no. Nosotros estamos desmontando ese mecanismo de corrupción, de burocracia, de entrabamiento, pero no será fácil. Estamos allí y necesitamos el apoyo de ustedes, especialmente, y vuelvo a insistir, estamos en tiempos de constituyente para desmontar todo eso. Yo voy a hacer todo lo que pueda, pero el caso de Gisela es el caso de millones de personas, porque es un problema institucional. No hay instituciones formadas, no hay canales para que el pueblo se exprese. ¿Cómo es posible que tenga que venirse una señora de Colón, que tenga que venirse un grupo de personas con sus hijos de por allá de Morón al Palacio de Miraflores a decir que no tienen casas, que los votaron, que no tienen quien los atienda? Entonces no hay alcaldía, no hay gobernaciones, no hay instituciones, el pueblo no tiene quien lo atienda, hermano.
y son millones. Yo ando por eso con una angustia muy grande, porque no me alcanza el tiempo y estas manos no me alcanza para atender a todos. Tenemos que crear una armazón institucional democrática. Democracia es oír al pueblo y darle la mano al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer, pero con la ayuda de ustedes. Vamos a la constituyente. Fíjate, Freddy, yo quiero comenzar a hacer un llamado a todos aquellos venezolanos que no fueron a votar en el referéndum. Yo entiendo, no se hizo una campaña, no había un enemigo a vencer, digámoslo así. Era como una pelea de boxeo donde estaba un solo boxeador. Haciendo sombra, presidente. Haciendo sombra, eso es verdad. Entonces, pero fue muy alta la abstención. Eso hay que reconocerlo, nosotros lo hemos evaluado. Yo hago un llamado, miren, empezando por los que sí fueron a votar. 4 millones de venezolanos fueron a votar. No. Yo les reconozco el esfuerzo. 4 millones no se le pagó a nadie para ir a buscar gente a sus casas. No se compró voto. Cada uno de los venezolanos que el pasado 25 de abril fue a las urnas electorales fue por su propia voluntad. Esa gente que quiere, que está convencida de que aquí hay que hacer esa revolución pacífica. Bueno, ustedes, 4 millones que votaron el pasado 25 de abril, ahora yo les voy a dar una misión más. Busquen a uno más de los que no votó. Uno, convenzan a uno y vayan en pareja. Con los que no votaron, convénzanos, vayan por ellos y convénzanos de que hay que ir, porque es la revolución lo que está en marcha. Es la posibilidad, el 25 de julio. Además, en honor a Bolívar, porque Bolívar nació a la medianoche del 24, amaneciendo el 25. Vamos nosotros a levantar nuestra bandera, independencia, para tener una democracia sólida, para tener un sistema político y social justo, que se acabe toda esta injusticia, toda esta trama, toda esta camisa de fuerza, para romper estas cadenas pacíficamente el 25 de julio, y vamos con el ojo pelado para derrotar a los enmascarados, a los engañadores, para votar por los hombres y mujeres que de verdad van a apoyar la transformación y el proyecto bolivariano del futuro del país. Tenemos en línea a William Rodríguez desde Guatire, Estado Miranda. Adelante, William. Ah, buenos días, señor presidente. William, buenos días, hermano. Caramba, es el placer más grande de mi vida. Bueno, vale, igual un abrazo para ti, William, de más de Guatire. Sí. ¿Cómo están los tambores por allá? Bueno, no mucho, pero yo quiero hacerle dos planteamientos rapiditos. Adelante, William. Dígalo. Para ahorrarle plata a la nación, eliminar los traslados de los presos desde las cárceles hasta los juzgados. Primero, que es lo peor que se puede ver. Entonces, donde hay un tribunal, tú no puedes caminar, no puedes pasar. Entonces hay que gastar en autobús, capucha para los que van tapando los ladrones que son de alto peligro. Entonces es mejor llevar al juez al penal y que lo juzgue allá. Me parece lo más económico para el país. Bueno, mira que esa idea me parece muy buena. Yo recuerdo que estaba dando preso a nosotros, pero no era porque andábamos encapuchados, éramos peligrosos, para nada, ¿no? No nos llevaban al tribunal porque, bueno, la gente se agolpaba, entonces sí, iba varias veces, fui, sí, varias veces fue y se instaló el tribunal, el juez, claro que casi nunca le hacíamos caso a los jueces que iban, pero en todo caso se instalaba en Yare. Ahora, me parece una buena idea, yo tomé nota, me parece una buena idea, voy a conversarlo con el equipo de expertos en lo que tiene que ver con este problema de las cárceles, los tribunales, y eso forma parte de una idea, William, Tenemos en línea a William Rodríguez desde Guatire, Estado Miranda. Adelante, William. Ah, buenos días, señor presidente. William, buenos días, hermano. Caramba, es el placer más grande de mi vida. Bueno, vale, igual un abrazo para ti, William, de más de Guatire. Sí. ¿Cómo están los tambores por allá? Bueno, no mucho, pero yo quiero hacerle dos planteamientos rapiditos. Adelante, William. Dígalo. Para ahorrarle plata a la nación, eliminar los traslados de los presos desde las cárceles hasta los juzgados. Primero, que es lo peor que se puede ver. Entonces, donde hay un tribunal, tú no puedes caminar, no puedes pasar. Entonces hay que gastar en autobús, capucha para los que van tapando los ladrones que son de alto peligro. Entonces es mejor llevar al juez al penal y que lo juzgue allá. Me parece lo más económico para el país. Bueno, mira que esa idea me parece muy buena. Yo recuerdo que estaba dando preso a nosotros, pero no era porque andábamos encapuchados, éramos peligrosos, para nada, ¿no? No nos llevaban al tribunal porque, bueno, la gente se agolpaba, entonces varias veces fue y se instaló el tribunal, el juez, claro que casi nunca le hacíamos caso a los jueces que iban, pero en todo caso se instalaba en Yare. Ahora, me parece una buena idea, yo tomé nota, me parece una buena idea, voy a conversarlo con el equipo de expertos en lo que tiene que ver con este problema de las cárceles, los tribunales, y eso forma parte de una idea, William, constituyente.
porque eso puede ser parte, Juan, sí, y Freddy, así es, de esa reforma o de esa transformación del sistema judicial venezolano, todo lo que es la relación de las cárceles con los tribunales, es allí otro infierno. Yo estuve en Yare y salí llorando de ahí. Volví a Yare, no llorando por los recuerdos del tiempo que pasé allí nada más, porque uno le cogió cariño, sí, uno le coge cariño a los sitios, no 2 años y medio allí aprendiendo, sembrando, pensando en Venezuela, sino por el infierno de la gente que ahí vive. Nosotros tenemos que hacer justicia con los presos, tenemos que hacer justicia en las cárceles, porque esos son seres humanos en primer lugar y tienen derecho igualito que todos a vivir, sean y hayan cometido los errores o el crimen que hayan cometido. Entonces hay que hacer un sistema mucho más flexible, que se atienda a los presos, que los tribunales vayan a ellos, que ellos vayan a los tribunales, que el proceso siga pues su causa con rapidez para todos, sin distingo de ningún tipo. Gracias, William, por tu idea y la vamos a procesar. Estamos llegando al final casi ya. Ya tan rápido, Freddy. 9:55 minutos en Radio Nacional de Venezuela. Adelante. Mira, hay carreras a caballo hoy. Juan, ¿tú tienes alguna línea? Ya se la va a dar. Juan, ya se la va a dar. Argenis Salazar. La línea mía es constituyente. Constituyente en línea. Argenis Salazar desde Charallave, Estado Miranda. Adelante, Argenis. Aló, buenos días, ciudadano presidente. Mi respeto hacia usted. Le habla Argenis Salazar, presidente de la Asociación Civil, Organización para el Desarrollo de la Comunidad de Javillito, ¿verdad? Esto queda aquí en el municipio Cristóbal Roja y le llamo porque en realidad, oye, tengo la necesidad de hacer saber esto a nivel nacional y quién más que usted como para resolvernos este problema. Aquí en la comunidad tenemos un problema súper grande y en realidad llegan personas con empresas a ejecutar los trabajos que la comunidad misma pudiera hacerlo. Ahora bien, nosotros planteamos lo siguiente: ¿por qué no ejecutarse las obras en las comunidades que se pueden hacer, que vienen ingenieros y hacen planteamientos y dicen que las obras salen en 500 millones cuando uno sabe que uno la ejecuta y puede salir más económica? Entonces, el planteamiento mío, para ser concreto, presidente, es el siguiente. Quisiera que por favor usted tomara en cuenta de que nosotros en las comunidades nos podemos organizar y ejecutar las obras. Aquí en Javillito no tenemos escuela, no tenemos salida de aguas negras, están colapsando los pozos sépticos. Tenemos 18 años de fundados aquí en nuestra comunidad y no tenemos absolutamente nada. Se dieron 50 millones de bolívares por el Ministerio de Relaciones Interiores para ejecutar una obra en la comunidad de Aguas Negras. Entonces nosotros pedimos ejecutarla por autogestión para rendir más la obra. Pues bien, no se pudo porque eso se lo dieron una empresa. Ahora, yo pienso que la empresa siempre ejecuta las obras llevándose un 30%. Pues bien, pudiéramos hacerlo nosotros, rendir más. Quisiera que usted nos ayudara en eso. Ahí tiene mi teléfono para que cualquier cosa estamos a la orden. Muchas gracias. Argenis, te felicito. Se ve que es un hombre joven, dinámico. Intuyo desde aquí a un líder social. Y yo invito a todos a seguir el ejemplo de Argenis Salazar. Tiene nombre de pelotero, además, de aquel grande liga. Se llama como tu hermano también. Como Argenis Chávez, sí, el negro, el Zamurito. Argenis Salazar es un amigo de Barinas que llegó a las grandes ligas. Era shortstop, aquel, el ángel. Bien, Argenis. Eso sí, es importante que los líderes sociales, tú eres un líder social, darle un saludo a toda la comunidad de Javillito, a toda la gente de Charallave, los valles del Tuy, donde hay tantos problemas acumulados de tantos años. Esos liderazgos sociales, los nuevos líderes sociales, tenemos que ser líderes sociales comprometidos con ese pueblo tuyo, Argenis, pero no con partidos políticos, ni con cúpulas, ni tratar de utilizar ese liderazgo en función de intereses personales. Yo estoy seguro que tú eres uno de los líderes sociales con los que contamos para la Venezuela Nueva, así que te felicito, y cuenta conmigo que yo estoy inscrito en esa corriente de un liderazgo auténtico, un liderazgo que se enraiza en un compromiso indeclinable con los intereses del colectivo. Es algo de Cristo, es algo de Bolívar también. Ahora fíjate, Argenis, el caso tuyo, tomamos nota también. Yo voy a hacer una reflexión a todo el país en torno a lo que Argenis Salazar ha dicho. No tienen escuela, las cloacas no sirven, el hospital seguro que está también destrozado, si es que tienen, las calles no sirven, el país está destruido. Cuando uno dice que el país lo destrozaron, no es mentira, lo destrozaron. Los puentes se caen solos. Ayer fuimos a Puerto Nutrias, hay un hermoso puente allá en el Apure, y me decían la gente, se está cayendo el puente, se mueve, chico.
hay que ver el peligro que eso implica. Mandé inmediatamente, ordené al ministro Reyes Reyes, que también se va a la constituyente por el estado Lara, Luis Reyes Reyes, pero él tiene un equipo muy bueno allí y van a revisar, hoy están revisando, deben estar revisando algunos puentes allá en el llano. Bueno, Argenis, y a todos los Argenis que hay en Venezuela, todos los líderes sociales de sus comunidades, el plan o proyecto Bolívar 2000, yo tengo mucha fe en ese proyecto. Me juego la carta con ese proyecto, me juego la partida, me juego a Rosalinda. ¿Por qué? Porque en ese proyecto están incorporados en cuerpo y alma la mayor parte de los militares de Venezuela. 90%, hay que dejar un 10% en los cuarteles también. No podemos dejar los cuarteles solos, hay que cuidar las cosas ahí. Yo ayer estuve con mis hermanos de armas, yo soy un soldado, ustedes lo saben. Ayer creamos la Brigada Especial para Seguridad y Desarrollo y le pusimos el nombre glorioso, eterno, del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Ayer nació una brigada en Barinas. Pero esa brigada no va a ser para estar todo solamente con un fusil recorriendo las calles, con esa actitud represiva de... No, no, no. Está cambiando el concepto militar. No importa que nos pasemos unos minutos, ¿no? ¿Nos pasamos unos minutos? Sí. Sí, porque hay tantas cosas que comentar. Pero esto es muy, muy, muy importante lo que estoy comentando. Entonces, ayer activamos una brigada. Los que conocen el mapa de Barinas, piénsenlo mentalmente y vean la importancia de esto. Una brigada que está desplegada desde Puerto Nutrias, límites con el Apure, en la ribera norte del río Apure, hasta Huacas de Rivera, un pueblito que está en el río Uribante, en el estado de Barinas, pero que es límite también con Apure, pero con el Alto Apure. De este a oeste, esa brigada con batallones de asuntos civiles, es decir, veterinarios, agricultores, ingenieros, maestros de obra, pescadores. Es una brigada para el desarrollo. Son las Fuerzas Armadas en función del desarrollo de un pueblo. Esa apenas es la primera semilla de una nueva Fuerza Armada venezolana. Y ahí están comprometidos en alma y en cuerpo mis hermanos de armas. Yo pasé con ellos 25 años de mi vida. No los voy a conocer. Les conozco el alma. Lo conozco uno por uno, así como conozco a este comandante que tengo al lado, que es uno de mis decanes, el comandante Bastidas Jiménez, a quien conocí de subteniente, de teniente, y a todos mis hermanos y mis alumnos y mis maestros también. Ese proyecto Bolívar 2000, bueno, las Fuerzas Armadas lo motorizan, pero junto a las comunidades. No es un proyecto militar ni militarista, no, es un proyecto popular, es un proyecto donde que requiere, que necesita del aire, el oxígeno del pueblo. Decía Mao Zedong, ese gran timonel de la Revolución China, ese gran estratega, decía, oigan bien amigos de todo Venezuela esto, decía Mao, el pueblo es al ejército como el agua al pez. Entonces, ese proyecto Bolívar 2000, decía Argenis, las Fuerzas Armadas y la población. Fíjate tú, en el estado Miranda, el comandante del Teatro de Operaciones Sociales del Distrito Federal y Miranda, por eso es importante, tenemos que, aquí está el presidente de la OSI, el director de la OSI, te voy a pedir mucho más de lo que has dado, yo sé que has dado mucho y seguimos dando. Seguimos. Pero les voy a pedir más ayuda. ¿Para qué? Para que el Plan Bolívar 2000 y el dispositivo de batalla de ese plan, porque es la batalla social, es la guerra social, el enemigo es el hambre, el enemigo es la corrupción, es la falta de atención a la gente, ese es el enemigo. Tenemos que derrotar eso. Ustedes deben tener aquí, Freddy, en la radio, en la televisión del Estado, y hacerlo público por la prensa regional, en pequeños avisos, pedir la colaboración de los que pueden ayudarnos a pagar eso para no gastar tanto dinero en eso. No lo tenemos. Y yo no quiero gastar mucho en publicidad pero con nosotros podemos hacerlo. Por sí, supuesto. Tenemos que hacerlo. El hombre que pone el corazón en lo que hace consigue recursos donde los demás o los se dan por vencidos, los incapaces, decía un gran guerrero y un gran hombre de la historia. Ahora, volviendo al punto, tenemos que informarle a todos los venezolanos dónde funcionan los comandos de teatros de operaciones sociales. No son teatros de operaciones de guerra, no, de represión, no, son abiertos a la sociedad. En los comandos militares, vayan ustedes al comando militar más cercano. Allí hay órdenes, y si ustedes ven que no los atienden bien o que los atienden mal, díganmelo por aquí, por esta vía. Entonces, el general Cruz Weffer es el comandante del Teatro Operaciones Sociales número uno, que abarca el Distrito Federal, el Estado Miranda y el Estado Vargas. Es un gran teatro de operaciones. Él tiene la orden y es un amigo, un hombre entregado a esto, es ingeniero además.
están construyendo viviendas, tenemos un proyecto para unos liceos y queremos que ustedes participen. Necesitamos las juntas de vecinos, asociaciones de vecinos. Así que, Argenis, yo te voy a conseguir. Aquí en radio no tengo a la mano el teléfono del general Cruz Weffer. Necesitamos tener toda esa información, Juan. Para la próxima semana. Para la próxima. Y tener aquí un mapa con todo eso para yo indicarles dónde deben ustedes ir. Y esto es un mensaje para todos. No hace falta que se vengan de allá de las fronteras del Táchira o del estado Sucre. A mí me da una tristeza verlos ahí, a veces hasta en la madrugada, en la puerta del palacio. No. Tienen que ir a sus comandos de guarnición. Si no los atienden en la gobernación, si no los atienden en la alcaldía, si ya no creen en más nadie, bueno, ahí están los militares. Vayan a los comandos, que hay órdenes de que los atiendan, y mándenme sus sugerencias, sus quejas, sus propuestas. Por ejemplo, esta asociación que dirige Argenis Salazar debe integrarse al Plan Bolívar, porque nosotros tenemos esa idea la tenemos ya, es una decisión, Argenis. Nosotros vamos a enviar recursos directos a las comunidades, para que sean ustedes mismos organizados, pero vayan organizándose. Algunos están ya organizados como tú y tu gente. Cooperativas de construcción, muchos desempleados, bueno, organicen. Hay ingenieros que están desempleados, hay maestros de obra, obreros, organicen cooperativas bien serias, bien estructuradas, y a través del Plan Bolívar 2000, yo les voy a hacer llegar los recursos para que ustedes hagan su escuela. Ahí no hay escuela, hay que hacer una escuela. Fíjate tú que ayer en Barinas inauguramos el comando de la Brigada Zamora. En 20 días, 25 hombres, soldados, con un grupo de oficiales e ingenieros, y 40 empleados de ahí de Barinas, obreros, que estaban desempleados, construyeron una instalación, y bien construida. Yo le pasé revista ayer con estos ojos, porque yo ando con el ojo pelado. En Guasdualito, un grupo de oficiales, 4 oficiales e ingenieros del regimiento de ingenieros, con 40 soldados y 40 obreros de la zona de allá de Apure, construyeron en 4 meses un liceo, un señor liceo. Ayer vi las fotos, me las trajeron los militares, mis hermanos. Y la otra vez pasé por aire y vi que estaban comenzando a echar las paredes arriba. En 4 meses un liceo. Un liceo que en cualquier parte, bueno, lo hacen, a veces pasan años y años. O lo hacen como lo hicieron el de Cariaco. Y un liceo que fue hecho con un presupuesto 3 veces menor que el presupuesto normal de cualquier liceo, porque si ahí vienen las comisiones, claro, la corrupción, las empresas que se reparten las cosas. Vamos a hacer empresas populares, organicen ustedes empresas de mantenimiento, de construcción, agrícolas, de pequeñas empresas, de pescadores, donde quiera que me oigan, organícense, el pueblo organizado, eso es algo fundamental, es la unión del pueblo para el trabajo, para la vida, para el rescate del país. Aquí está el teléfono del general Cruz Weffer en el comando de la división y el teatro de operaciones, 693, anótenlo, 693-1797, 693-1797, y un celular 014-929-4462, 014-929-4462. Este general, repito, es un general de brigada del ejército, el primer bate, yo era el segundo bate, soy el segundo bate. Víctor Cruz, zurdo, rápido, inteligente, entregado a esto, uno de mis hermanos, está al frente de esta división. Todo lo que es Distrito Federal, repito, Vargas y Miranda, bastante territorio tiene Víctor Cruz. Bueno, llámenlo. Él está pendiente, tiene sus equipos trabajando. Háganle llegar sus informaciones, y eso sí, no podemos arreglar todo al mismo tiempo. A veces nos faltan los recursos, a veces la maquinaria está toda empeñada. Ayer me decían los ingenieros que hace falta maquinaria, vamos a reparar un grupo de máquinas que están dañadas hace muchos años, vamos a ver si compramos o fiamos algunas máquinas, pero tenemos que trabajar todos juntos. Llamen allí, hagan su exposición, y eso lo vamos organizando poco a poco, y así en todo el país. Vayan a los comandos de operaciones sociales, a los comandos de guarnición, y lleven sus quejas, sus propuestas, que nosotros juntos, hay muchos gobernadores que están trabajando en esto también, hay algunos alcaldes también, bueno, con ellos estamos integrados, pero si no quieren integrarse, si los gobernadores no atienden, si no se integran, no nos importa para nada, porque mi responsabilidad no es con gobernadores, ni con particulares, ni con partidos políticos, sino mi compromiso. Yo llegué aquí empujado por esta corriente popular bolivariana para gobernar para los venezolanos y por los venezolanos, y en eso empeño mi vida entera en adelante, y que Dios nos acompañe. Este es un gran equipo, muchachos. Vamos a hacerlo.
Yo sé que lo haremos. Yo soy parte de este equipo de comunicación, de trabajo. Adelante, todos los obreros, los empleados, periodistas, a trabajar con honestidad, como sabemos hacerlo nosotros, con entrega por el país. Es el país lo que nos importa, no somos ni siquiera nosotros mismos. Bueno, yo voy saliendo hacia el Táchira, ya les decía a qué. Allá incluso voy a conversar hoy con los padres de esta niña que está secuestrada. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos como tenemos que hacerlo. Estamos indagando, investigando. No puedo decir cosas porque pudiera afectar la investigación, pero pidamos a Dios y estamos haciendo todo lo posible para que regrese sana y salva a su casa, que es como una hija. Y estamos también luchando mucho para que haya paz en esa frontera. Por eso mi posición ante Colombia, lo volveré a plantear. Nosotros necesitamos que haya paz en la frontera y se acaben los secuestros, la inseguridad. Yo hace poco hablé con la madre de esta niña y está, por supuesto, imagínate, desesperada. Eso es como que un hijo de uno se pierda de repente. Dios mío, eso tiene que ser horrible. Yo eso no se lo deseo a nadie. A nadie, ni siquiera a los que se consideran enemigos míos. Yo no los considero, no tengo enemigos, así lo declaro. No tengo enemigos. Amigos, adversarios, lo he dicho incluso. Ahora bien, bueno, y esta semana, el día martes, yo arranco hacia Cartagena de Indias a la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones. 2 días estaremos en Cartagena y de ahí sigo directo a Ciudad México, donde se reunirá la cumbre del Grupo de Río. Todos los jefes de Estado del Grupo de Río, países del continente, preparándonos para el encuentro con la Comunidad Europea, que será a finales de junio allí en Río de Janeiro. Así que yo estaré... en el aire, si pudiéramos transmitir desde el avión, Freddy, ¿tú crees que podamos con esta tecnología de ahora? Yo vengo volando de México ese domingo, pero saldremos en la mañana. Será difícil, de todos modos te dejo esa tarea. Bueno, vamos a ver. Es posible en este mundo de hoy, con satélite y todo eso, a lo mejor desde México yo pudiera lanzar, aunque sea un saludo. De repente. Vamos a ver, vamos a hacer los contactos con todo lo que es la tecnología. Si no, bueno, si esto es imposible, a lo mejor es muy difícil a estas alturas, porque no tenemos los equipos y sería a lo mejor muy costoso, pero yo vengo volando de México el domingo. Dios mediante estaré aquí por la tarde y el lunes amaneceré aquí en Caracas. Así que, Dios mediante, nos veremos dentro de 2 semanas. Exactamente. ¿Qué fecha es? Yo quiero ver la agenda. Dentro de 2 semanas. Aquí tengo yo mi agenda, que es como una estaremos segunda. De nuevo aquí en el programa Aló Presidente, déjame desde ver la Radio Nacional de Venezuela, con mira, la participación de tantas emisoras. Eso será, el Freddy, el día domingo 6 de junio. Exactamente. Sí, yo regreso el domingo 30 de mayo, salgo precisamente a las 9 de la mañana, estamos saliendo de México, llegamos a la tarde. Y el domingo 6 de junio a las 9 de la mañana, Dios mediante, es la próxima estaremos cita. Aquí. Es la próxima cita para seguir analizando lo que pasa en Venezuela, oyéndolos a ustedes y juntos con nuestro amor, con nuestro corazón, abriendo el camino, construyendo la Venezuela del próximo siglo, la Venezuela nuestra. Vamos todos a la constituyente del 25 de julio, la constituyente de los patriotas, la constituyente del futuro. No a las máscaras, no al carnaval, no al engaño. Vamos a batallar por la verdad, triunfaremos por Venezuela. Queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela, de Unión Radio, del Circuito Radial Continente, de Radio Capital, de YBKE Mundial, de las emisoras unidas que nos han estado transmitiendo, Radio Industrial, Radio Rumbera, Radio San Carlos, el Circuito Capital, a todos los oyentes, a todos los periodistas, a todos los amigos, al país entero que ha estado pendiente de este primer programa del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, le queremos agradecer su sintonía y su participación. Nosotros queremos agradecerle a los medios de comunicación que se han presentado aquí en la Radio Nacional de Venezuela, así como también a todo el personal de Radio Nacional de Venezuela que ha trabajado para hacer posible esta transmisión. Muchas gracias para todos y hasta dentro de 15 días. RNV, la voz de Venezuela, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. Aló Presidente, en los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, director de la Oficina Central de Información. Aló Presidente, solo RNV, la voz de Venezuela, podía hacerlo.